Las cosas hablan, pero muy poca gente puede oírlas. Uno de ellos es creativo publicitario. Seguro que recordáis el de la caldera que canta. No vayas presumiendo por ahí. Sí, muy bien, pero creía que era solamente un anuncio. Tiene que haber una forma de callarla. Gracias, vaya. Y ahora voy a interpretar. Soy un truán, soy un señor. ¡Y no hay un modelo que cante otra cosa! ¿Qué? ¡Diango! ¿O el de los gatos chinos? Piedra, papel o tijera, un, dos, tres. Corten, 5 minutos. Más suelto, chicos, estáis como agarrotaos. Agarrotaos, dice. Pues al final 5 años en la escuela de interpretación que no han servido para nada. Mira quién pasa por aquí. El perro de la cabeza floja. Con la tirria que le tengo. Vamos. Ay, ya me siento menos agarrotado. Ya te digo. O el del ambientador de coche que habla. Atención, amigo conductor. Hola. Soy un trozo de cartón que huele a pino. Ups. Me cuezco y huele a pino. Planto un pino y huele a pino.